¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal El Profeta Game. Y pues bueno chicos, trayéndoles un nuevo video con este robot, con este nuevo robot Angler. Tenemos las armas explosivas o misiles guiados como lo que es la Talón, la Yao y la Claw. Pero en esta ocasión vamos a traer simplemente la pesada y las ligeras. Las Claw chicos, que hacen 3367 de daño por misil a 350 metros del enemigo. La Talón, que hace 5530 por misil. Entonces chicos, son armas muy muy buenas. Aparte tenemos el inmune Amplifier al nivel 4, este nuevo módulo que en cierta forma con el tiempo te va haciendo inmune tanto a lo que es el Phaser, te va haciendo inmune a lo que es el Lockdown y a la supresión, estos en ciertos niveles, para que así no sea de golpe que te haga inmune a todo. Entonces, para aquellos que temían de que el Typhon, el Erebus, podrían ser afectados por este nuevo módulo, no lo creo tanto. Simplemente creo que traten de sacarlo al principio para que les funcione correctamente. O si lo quieren volver tipo tradicionalista o velocista, que son nuevos habilidades de pilotos, traten de hacerlo. Pero bueno chicos, vamos a utilizar a este nuevo robot con estas armas, este nuevo robot que tiene un tipo Electric Shift, que es como tipo Phase Shift, pero con un poco de electricidad, que en cierta forma cuando termina la habilidad añade este efecto Blink, que en esta forma ciega a lo que es el enemigo. No tiene un radio tan amplio para hacer este efecto Blink, pero si tienes a varios enemigos cerca de ti, se van a poder aplicar y aparte, pues claro, no te van a poder hacer daño porque durante tienes activa la habilidad, tienes este Phase Shift, que es como el de Ravana o el del nuevo Indra. Entonces chicos, tenemos a Marcus con diferentes habilidades: destructor, daño aumentado de la habilidad, conductor agresivo, experto en blindaje, mecánico y adepto a la personalización, que nos da más durabilidad, pero su escudo se reduce. Entonces a mí me importa más la durabilidad, porque en este caso el escudo te lo pueden romper fácilmente, ya sea con estas armas, las Hammer, las cualquiera de ellas, las explosivas. Entonces prefiero la durabilidad. Pero bueno chicos, vamos a utilizarlo. Lo traigo con lo que es el drone parálisis, este drone que me gusta muchísimo, y de hecho tengo dos. Y lo vamos a estar utilizando con este robot. Quizás lo estemos probando con alguno más, quizás con el Whiteout, no sé, quizás con el Beat. Vamos a probarlo chicos, vamos a seguir utilizándolo para ver qué tal nos va. Pero vámonos rápidamente chicos para explicarles un poco de cómo funciona o cómo lo he estado utilizando, cómo lo he estado probando. Por ahí creo que en el test serve no es como tal, ¿cómo les diré? De cierta forma, algo efectivo, de que muchas veces te pones a probarlo y dices, no, pues no va a ser bueno el robot, y al fin y al cabo termina siendo un robot meta full para ataque. Pero bueno chicos, por aquí las explosivas, uno de los puntos quizás negativos que yo le podría ver o que le he estado viendo es de que si hay obstáculos, por ejemplo, encima o muy, muy pegados a lo que es el robot, los misiles van a chocar contra ellos y van a llegar muy pocos al enemigo. Otra cosa, tienen como un tipo de elevación muy corta, y si estando en un, por ejemplo, el enemigo está en algún, en cierta forma, en un obstáculo muy arriba, no le van a llegar los misiles. Pero si están en un obstáculo normal, les van a llegar los misiles normalmente y le van a hacer un daño brutal. Pero bueno chicos, vean cómo dura la habilidad. Quizás no sea tan larga como la del Seraph con su piloto legendario, pero que aún así hace muchísimo daño, y a ti pues claro, te puedes quedar parado y la verdad no te van a realizar daño. Me encanta la velocidad en la que aumenta al momento de activar la habilidad, y que pues bueno, su piloto legendario le da un 20% más de durabilidad de la habilidad, lo cual viene beneficiado. Esos 20 segundos quizás son fundamentales tanto para que no te eliminen como para que tu arma recargue y así puedas atacar full. Pero bueno chicos, por aquí ya veníamos mostrándolo, veníamos atacando. Por ahí nos, si se dan cuenta, nos aplicaron supresión, lockdown, y aparte un poco de inmunidad en cierta forma, o de debilitación a lo que es el robot con lo que es
Erebus sí funciona lo que es el módulo, pero hay que esperar un poco para que se active en cierta forma en su totalidad. Aparte, bueno, nos da un poco de durabilidad, aparte nos da un poco de velocidad. Entonces no está nada mal el módulo, lo único que quizás sí te pueda tardar un poco, que necesites activarlo rápidamente, es lo que es la inmunidad, tanto con lo que es el Phaser, el Lockdown y lo que es la supresión. Pero miren, chicos, aquí nos terminábamos llevando a lo que era un March, simplemente deteniéndonos y aplicando lo que es la habilidad. Como les digo, me gusta mucho lo que es la velocidad que tiene. Es un robot que promete quizás muchos, o que se vuelva meta en lo que es campeón, y que pues muchos lo empiecen a utilizar. Tiene una velocidad considerable si le pones muy buenas habilidades, muy buenos módulos. Yo lo tengo con el inmune, y aparte tengo con lo que es el balance unidad, que me da en cierta forma durabilidad y aparte ataque. Por aquí eliminamos a este Loki, por ahí los Lokis creo que van a sufrir, los Orochis también van a sufrir con este robot, porque aunque apliques el sigilo, el robot se activa la habilidad, te va a hacer mucho, mucho daño. Me gusta, chicos, del lo que es el Face Shield, porque recargas tu arma, aparte de que estas armas te recargan rápidamente lo que es la nave o el apoyo orbital, para que así puedas aplicar ya sea durabilidad, ya sea a Aegis, ya sea ataque orbital a un titán o algún robot. Entonces, viene muy muy buenas estas armas porque te lo activan muy muy rápido. Entonces, nada mal, me gusta muchísimo, es bueno. Por ahí vamos a probarlo con otras armas, ahorita lo estoy probando con estas, porque claro, son las nuevas armas, entonces hay que probarlos y ver qué tal van estas armas. Quizás con algún módulo de daño, quizás overdrive o quizás nuclear, un nuclear amplificador, no sé, chicos, para que haga muchísimo más daño tanto la habilidad integrada como lo que son las armas. Por ahí de repente se buguea, chicos, este robot. Al momento de aplicar la habilidad, como que va muy lento y todavía no se le aplica el face shield. Por ahí eso, Warrobox, si llegas a ver este video, trata de corregir ese error. De repente me pasaba, estaba jugando y de repente activaba la habilidad y pum, quedaba sin el face shield. Nada más corría, tenía claro la energía o la energía eléctrica, pero de ahí quedaba totalmente como que desprotegido el robot y muchas veces le hacían muchísimo daño. Pero bueno, chicos, vámonos a otra batalla. Como les digo, es cuestión de saberlo utilizar, de llevarlo poco a poco. Por ahí muchos dicen que no les gusta. Comentarios que he estado leyendo. Entonces, no tanto en el canal, sino en comentarios en redes sociales de que no es tan bueno. Otros dicen que sí, que hay que saberlo utilizar. Entonces, en mi punto de vista, todo robot es bueno en cierta forma de la era ahorita un poco meta, o en cierta forma de 2 años hacia acá, todo robot sigue siendo muy bueno. Simplemente hay que saberlo utilizar, hay que saberlo balancear, utilizarlo. Una de las cosas que yo les puedo decir es que traten de equipar su robot bien. No solo son las armas, no solo son los robots, no solo es el dron, sino que son muchas cosas para que tu robot tanto resista como que haga daño. En este punto, tanto módulos, las armas también tenerlas a un buen nivel, el robot también tenerlo equilibrado, utilizar buenos chips, todo ahorita es fundamental. Tanto las naves nodrizas también son fundamentales para que tu robot sea invencible, que hagas muchísimo daño, que te dure durante toda la partida. Entonces, son muchas cosas que tienes que tener a favor de ti, no simplemente las armas, no simplemente el robot. He leído comentarios de que ay, tengo un Seraph, pero le tengo las Puncher y la verdad no me aguanta como los demás. Claro, pues hay que saberlo en cierta forma balancear con módulos, con chips, que te van a ayudar muchísimo. Un dron también bueno. Traten de gastar, si van a gastar, chicos, gasten en habilidades de los pilotos y también en utilizar o combinar buenos chips. Si necesitan consejos sobre los chips, traten de dejar en los comentarios. Tenemos Discord, chicos, tenemos Discord en el canal. Aquellos que no lo sepan, en la descripción lo van a encontrar para que se puedan unir. Tratemos de darle más actividad. La verdad, el Discord lo tenemos un poco muerto ahí entre algunos que la verdad ya ni escriben.
empezamos ya a escribirnos un poco más. Entonces, si tienen alguna duda, y yo les atiendo sin ningún problema, claro, mientras tenga tiempo libre. Entonces, traten de entrar al Discord, chicos. También está Facebook, vayan a la descripción y sigan en todas las páginas para que ustedes también, si tienen alguna duda, sin ningún problema nos podamos apoyar. No siempre pueda responder yo, quizás responda a otro que tenga el mismo robo y diga, no, pues a mí me va súper bien así, entonces te pueda servir esa habilidad o esa combinación perfectamente. Entonces, chicos, por aquí seguíamos utilizando, como les digo, la habilidad es muy buena, aparte de que los misiles hacen mucho, mucho daño. Por ejemplo, yo tengo lo que es reparación y tengo el drone parálisis. Al momento de activar el módulo activo, hacemos mucho más daño. Veíamos a este Ao Min que tenía las armas láser y que al fin y al cabo lo terminábamos eliminando. Pero bueno, chicos, próximamente les daré lo que es el Dimiter con las Yao. Ya las tenemos. También es brutal estas armas, entonces no se lo pierdan. Espero les pueda servir por si llegaran a tener estas armas. Traten de subirlas, de equilibrarlas, equilibrar a su robot y les va a funcionar perfectamente. Pero hasta el momento veo a este robot que va a ser meta, utilizándolo quizás con las armas escopetas como lo que son la Hammer y lo que son las Kugel, que no va a venir nada mal, porque aparte de que, por ejemplo, recargas, activas la habilidad, vuelves a atacar, nada, nada mal. Pero bueno, chicos, unas excelentes batallas con este robot y que nos funcionó perfectamente, y lo seguiremos avanzando y subiendo para ver qué tal va con diferentes armas. Estamos viendo en la próxima, chicos, en su canal El Profeta Game. Sigan, hasta la próxima. Chao, chao.